Nos quedarían dos cónicas para ver, parábola e hipérbola. Vamos a ver primero parábola, que es una cónica con la que ustedes han estado más acostumbrados a trabajar, o por lo menos la pueden reconocer fácilmente. Y para definirla vamos a hablar de que una parábola es el lugar que ocupan todos aquellos puntos en un plano que tienen la característica de que su distancia a un punto fijo, llamada foco, siempre es igual a la distancia que existe entre ese punto y una recta fija en el plano también llamada línea directriz. Ni el foco ni la línea directriz corresponden a la gráfica o se encuentran sobre la gráfica de la parábola, que es la que está en verde. Fíjense, ustedes están acostumbrados a trabajar con parábolas que son funciones. En este caso, esta parábola no es una función, porque para cada valor del dominio corresponde más de un valor de la imagen, digamos. Sí, bueno, ustedes me entienden. No es una función, sin embargo, en geometría analítica estudiamos este tipo de parábolas que son a eje horizontal, de la misma manera que teníamos elipse, a eje horizontal o a eje vertical. Entonces, la curva de la parábola es la curva verde y la característica de todos los puntos que se encuentran sobre esta curva verde es que la distancia entre cada uno de esos puntos y una recta fija en el plano llamada línea directriz es siempre igual a la distancia entre el punto y un punto fijo en el plano llamado foco, ¿sí? Por ejemplo, si consideramos las distancias h e i, vamos a ver que siempre se mantienen iguales para todos los puntos que se encuentran sobre la curva de nuestra parábola. Entonces, a partir de esa definición, vamos a obtener las ecuaciones que caracterizan a todos estos puntos, para los cuales vamos a emplear un punto genérico, como siempre, de coordenadas x, y, que representa a cualquier punto que se encuentra sobre esta recta. Pero para empezar, bueno, lo que dijimos entonces es que la distancia entre P y el foco, que está determinada por el módulo del vector PF, será igual a la distancia entre P y el punto D, que es un punto que se encuentra sobre nuestra línea directriz. La línea directriz, representada por las letras LD, es una recta que se encuentra fija en el plano. El foco también se encuentra fijo y tenemos otro elemento en la parábola que es el vértice, que es el punto a partir del cual o el punto que divide el eje de simetría de mi parábola, el punto que define el eje de simetría de mi parábola, ¿sí? Porque la parábola, como ven, es una curva que es simétrica respecto a un eje. En este caso, el eje de simetría coincide con el eje de las X. Y el vértice es el punto en el cual la parábola corta a ese eje de simetría, ¿sí? Nuestro eje de la parábola va a estar representado por la letra A, pero en el caso del ejemplo coincide con el eje de las abscisas. El punto A mayúscula, que es el que estoy señalando, es el punto en el cual se intersectan la línea directriz y el eje de la parábola. Fíjense que en este punto la distancia entre A y el vértice es la misma que la que existe entre el vértice y el foco, por supuesto. Y después vamos a tener como un elemento característico de la parábola que me va a determinar la apertura de las ramas, la longitud del lado recto, que es una cuerda que pasa por el foco, es decir, una cuerda focal perpendicular al eje de la parábola. Todos estos conceptos voy relativamente rápido porque son los mismos elementos que ya hemos visto para otras cónicas. Cualquier duda me pueden interrumpir.
Entonces, lo que vamos a hacer ahora a partir de la definición de nuestra parábola es tratar de obtener una ecuación que me caracterice a todas las coordenadas x y y de nuestros puntos que se encuentran sobre la curva verde. Para eso vamos a tener en cuenta que las coordenadas de este punto genérico serán x e y. Y además vamos a introducir el concepto de distancia con el que trabajamos mucho en la elipse. En la elipse hablábamos de tres distancias distintas, de la distancia que existía entre el centro de la elipse y los focos, y de la distancia que existía entre el centro de la elipse y el vértice del eje mayor y los vértices del eje menor. En el caso de parábola, la distancia que vamos a tener en cuenta será esta distancia P, que será la distancia que existe entre el vértice de nuestra parábola y el foco, que por definición de la parábola debe ser igual a la distancia que existe entre el vértice y el punto A, que es el punto en el cual la línea directriz intersecta con el eje. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. En nuestro caso, como nuestra parábola, que es a eje horizontal, coincide o tiene el vértice que coincide con el centro con el origen del sistema de coordenadas, las coordenadas del foco serán, por lo tanto, P para X, 0 para Y, y las coordenadas del punto A serán menos P para X y 0 para Y, mientras que las coordenadas del vértice serán 0, 0. Considerando eso, que estas distancias son P, o las llamaremos P, podemos expresar al módulo del vector PF, que fíjense que es la hipotenusa de este triángulo rectángulo finito que tenemos acá, el módulo de PF al cuadrado va a ser igual a I al cuadrado más P menos X, lo cual me va a determinar la longitud de este cateto pequeñito, ¿sí? P menos X al cuadrado. Por lo tanto, PF, la longitud PF, será igual a la raíz cuadrada de P menos X al cuadrado más Y al cuadrado. Y por otro lado, la distancia entre el punto P y D será P más X. ¿Está bien? X es la distancia entre el vértice y el punto, entre el origen y el punto, y la distancia entre el eje y la línea directriz era P. ¿Están de acuerdo? Esta distancia. Por lo tanto... Una pregunta. O sea que cuando tenemos la representación de la parábola, lo primero que tenemos que hacer es sacar la distancia del vértice con F, con digamos. El con el foco. Y exacto. El segundo paso sería sacar la línea directriz. Bien, marcar la línea directriz. Bien, yo para hacer el paso a paso para poder después resolverlo. Tal cual, exacto. Muy buena tu pregunta. Lo primero que hago es ver cuál es esta distancia. Entonces, una vez que tengo esta distancia, ya voy a saber que para el otro lado, digamos, las ramas abren, en este caso, hacia la derecha. Hacia la izquierda tendré mi línea directriz. ¿Y cómo voy a ubicar esa línea directriz en el plano? Pues a una distancia igual a la distancia que tengo del foco, pero en sentido opuesto. ¿Está bien? Después, lo que tendrán que hacer, por ejemplo, para graficar, es calcular la longitud del lado recto. Entonces, con la longitud del lado recto ya tienen dos puntos de la parábola, tienen el vértice, tienen el foco, y pueden trazar las ramas, ¿sí? Y lo que les va a quedar es determinar las coordenadas del vértice, el foco, A
y la coordenada, la ecuación de la línea directriz. Pero bueno, volvamos a nuestra ecuación. Tenemos entonces que el módulo del vector PF es igual a la distancia que existe entre P y el punto D que pertenece a la línea directriz. A partir de esta ecuación vamos a ir operando para poder eliminar nuestra raíz cuadrada, elevo miembro a miembro la expresión al cuadrado. Operan matemáticamente, esto cuando ustedes estudian lo van haciendo al lado, con lápiz para estar de acuerdo con todas las ecuaciones que van, las deducciones de las ecuaciones, y eso les sirve mucho también para practicar la matemática. No entiendo la pregunta, Ignacio, si la línea recta siempre pasa por el foco. Por el foco pasa el eje de la parábola. Siempre el eje de la parábola pasa por el foco. En este caso, el eje coincide con el eje de las X. La línea directriz es perpendicular al eje, siempre. La línea, claro, el lado recto siempre pasa por el foco, porque se caracteriza por ser una cuerda focal. Y además de ser una cuerda focal, recordemos que cuerda era cualquier segmento que unía dos puntos de mi curva, ¿sí? Cuando ese segmento pasaba por el foco, se conocía como cuerda focal. Y cuando ese segmento pasaba por el foco, yo puedo tener infinitas líneas que pasan por el foco y unan dos puntos de esta curva. Cuando ese segmento que pasaba por el foco, es decir, la cuerda focal, era perpendicular al eje, lo que tenía era el lado recto. Bien, entonces, operamos con nuestra expresión, resolvemos los binomios al cuadrado perfecto que tenemos, despejamos, agrupamos incógnitas, eliminamos todo lo que podemos eliminar de nuestra expresión y obtenemos la ecuación de la parábola que tenemos graficada a la izquierda. Fíjense acá algo que les va a servir a ustedes para darse cuenta rápidamente de qué tipo de parábolas estamos hablando. Las parábolas con las que ustedes están acostumbrados a trabajar, que son funciones, las que veían en el secundario, siempre tenían la x elevado al cuadrado, es decir, y igual a x al cuadrado. Cuando la x es la variable que se encuentra elevada al cuadrado, yo tengo parábolas a eje vertical, ya sea con las ramas hacia arriba o con las ramas hacia abajo. Cuando el término, la variable que se encuentra elevada al cuadrado, es la y, las parábolas son a eje horizontal. Y cuando el coeficiente de la x es positivo, estas parábolas tendrán las ramas hacia la derecha, cuando es negativo tendrán las ramas hacia la izquierda, ¿sí? En este caso, entonces, la primera ecuación ordinaria de la parábola a eje horizontal, cuyo vértice coincide con el origen del sistema de coordenadas, que es la que tengo graficada en la pantalla, será entonces esta que acabamos de determinar. Y el cuadrado igual a 4px, que era p, la distancia entre el vértice y el foco. ¿Cómo sé yo que mi parábola, mirando esta expresión, cómo me doy cuenta de que la parábola pasa por el origen o que el vértice de mi parábola se encuentra en el origen? Pues cuando x vale 0 y vale 0, entonces el origen es un punto de mi parábola, ¿sí? ¿Qué podemos analizar respecto de la ecuación ordinaria de nuestra parábola? Cuando yo despejo este cuadrado, lo que obtengo es una raíz cuadrada. Y sabemos que para que esta raíz cuadrada tenga valores reales como resultado, lo que necesito es que P y X tengan el mismo signo. Entonces, cuando P es positivo, la parábola está definida únicamente
para valores positivos de x. Es decir, las ramas de la parábola se encontrarán hacia la derecha. Cuando p es negativo, la parábola tendrá valores reales únicamente para valores de x negativos, es decir, la rama de la parábola se encontrará hacia la izquierda. P era la coordenada del foco, entonces si el foco se encuentra en menos 2, las ramas de mi parábola estarán hacia la izquierda. La longitud del lado recto, recordemos que... Sí. ¿Podría volver a poner la otra diapositiva? Sí. Listo, gracias. De nada. Para determinar la longitud del lado recto, lo que tenemos que saber es qué longitud tiene este segmento que estoy señalando, y luego lo multiplico por 2, porque la parábola es una curva simétrica, y voy a tener la longitud del lado recto. ¿Está bien? Ahora, para determinar cuánto mide este segmento, lo que yo tendría que saber es cuál es la coordenada de la variable y para este punto de la curva, que se corresponde con la coordenada P para la variable X. Entonces lo que voy a hacer es evaluar mi ecuación para X igual a P. Cuando X vale P, Y vale más o menos 2P. Más 2P en este punto, menos 2P en este punto. Es decir, que la longitud del lado recto es 2p multiplicado por 2, es decir, 4p. ¿Están de acuerdo? Recuerden que en la elipse hacíamos un análisis similar, evaluábamos nuestra expresión para x igual, en ese caso la coordenada del foco era c, y obteníamos que la longitud del lado recto era menos, 2b al cuadrado sobre a. En este caso, la longitud del lado recto es 4p. Entonces, fíjense, a partir de observar la ecuación, yo puedo decir que esta es una parábola a eje horizontal, porque la variable que está elevada al cuadrado es la y. Y además, la distancia al foco entre el vértice será este valor de p, y 4p, que será el coeficiente de la x, es la longitud del lado recto. Entonces, si la curva es y al cuadrado igual a 16x, ustedes dividiendo ese 16 por 4 podrán saber cuánto es la distancia al foco o cuánto vale p. Si este término como 16 será mayor que 0, la parábola tendrá sus ramas hacia la derecha y además la longitud del lado recto será 16, por lo tanto, desde el foco cuento 8 lugares hacia arriba, 8 lugares hacia abajo, trazo mi lado recto y puedo graficar mi parábola sin problemas. Profe, no entendí por qué 8. Porque si yo les di el ejemplo de que y al cuadrado es igual a 16x, ¿verdad? Y el lado recto es la longitud de todo este segmento. Por eso lo divido por 2, porque 8 para arriba y 8 para abajo del eje de simetría. Ahí está, gracias. De nada. Nomenclaturas que ya conocemos de la elipse. Cualquier segmento que une dos puntos de mi curva se llama cuerda. Cuando ese segmento pasa por el foco se llama cuerda focal. Cuando esa cuerda focal es perpendicular al eje de simetría se llama lado recto. Y nada más, perdón. Y la línea directriz, recordemos eso. Otro de los valores
notables, o otra de las cosas que yo tengo que determinar cuando me dicen determine los valores notables de la parábola, es la ecuación de la línea directriz. Nosotros recién teníamos la ecuación de esta parábola, era y al cuadrado igual a 4px, ¿verdad? Esa era nuestra ecuación ordinaria de la parábola. Y la ecuación de la línea directriz, si la distancia entre el vértice y el foco es p, esta distancia será también p, pero la coordenada para x será menos p, es decir, que la ecuación de esta recta será x igual a menos p. Para todas las x igual a menos p, corresponde a todos los puntos que forman parte de nuestra línea directriz. ¿Qué pasa cuando la parábola, en lugar de ser a eje horizontal, es a eje vertical? Pues si nosotros aprendemos la ubicación y el significado de nuestros elementos, no tendríamos que tener problema. ¿Por qué? Porque la distancia entre el vértice y el foco siempre será p, y la distancia entre el vértice y la línea directriz también va a ser p. Lo que va a cambiar van a ser las coordenadas de los puntos, porque en este caso, el foco, cuando el vértice coincide con el origen del sistema, el eje de la parábola coincide con el eje de las y, y el foco se encuentra sobre el eje de las y, por lo tanto su coordenada será 0 para x, p para y, y la ecuación de la línea directriz en este caso será igual, perdón, será y igual a menos p. El lado recto es el que aparece en la figura, y la ecuación cambia de manera que la variable que se encuentra elevada al cuadrado en este caso es la x. Pero fíjense que la forma sigue siendo la misma. X al cuadrado igual a 4p. Y ¿qué pasa cuando esto era positivo? Las ramas de mi parábola iban hacia arriba, y cuando era negativo, las ramas de la parábola apuntaban hacia abajo. Bueno, ocurre lo mismo. ¿Por qué? Porque esta raíz cuadrada está definida para aquellos valores de y que tienen igual signo que p. Entonces, cuando p es positivo, se define para los valores de y positivos, y cuando p es negativo, la parábola se define para los valores de y negativos. Ahora, hasta ahí hicimos el análisis para nuestras parábolas con vértice en el origen del sistema de coordenadas y con un eje que coincidía o con el eje de las x o con el eje de las y. ¿Qué pasaba cuando las circunferencias o las elipses estaban descentradas? Lo que hacíamos era proponer un sistema de ejes coordenados alternativos en los cuales el centro coincidía con el origen de nuestro sistema. Bueno, en este caso hacemos lo mismo, solo que lo que va a coincidir con las coordenadas del vértice de nuestra parábola será con el origen del sistema de coordenadas será, en el caso de la parábola, el vértice, porque la parábola es una curva abierta, por lo tanto no tiene centro. Entonces, cuando el vértice tiene coordenadas h y k, h para x siempre, k para y siempre, yo voy a trasladar o voy a proponer un sistema de ejes alternativos que serían los ejes x' y'. Entonces, cuando dibujo mi parábola respecto de esos ejes alternativos, mi parábola tendrá como ecuación ordinaria y al cuadrado igual a 4px. Si el vértice coincide con el origen de mi sistema coordenado, la ecuación ordinaria es la que está en pantalla. Sin embargo, ese no es el sistema de referencia con el que estoy trabajando. El sistema de referencia es el sistema xy. Por lo tanto, voy a reemplazar a y' por su igual y a x' por su igual. ¿Y cómo determino tus iguales? A partir de estas ecuaciones.
X, o la coordenada de este punto respecto del eje principal, que estará ubicada aquí, voy a usar el lápiz, aquí tengo mi X, es decir, que toda esta longitud es X, va a ser igual a H más X prima, que es la coordenada del punto en mi sistema alternativo. H más X prima será igual a X. Mientras que la coordenada del punto en nuestro sistema alternativo para Y será Y prima, es esta longitud, y a eso, para expresarlo en mi sistema principal, tendré que sumarle el valor de K, es decir, que Y será igual a Y prima más K. De estas ecuaciones despejo los iguales para X prima y para Y prima y puedo obtener la ecuación correspondiente o equivalente a la ecuación ordinaria de la parábola para cuando el vértice no se encuentre en el origen del sistema. En el caso de las parábolas a eje horizontal, el término elevado al cuadrado será y menos k y el término lineal será x menos h. Si la parábola fuera a eje vertical, lo que aquí tendría es x menos h al cuadrado y aquí tendría y menos k. Esta ecuación se conoce como segunda ecuación ordinaria de la parábola, al igual que en el caso de la elipse y de la circunferencia. Tenemos lo mismo, pero para el caso de las parábolas a eje vertical, como les decía, el término cuadrático será el de las x, mientras que el término lineal será el de las y. Ahora, ¿cómo obtengo a partir de esta ecuación ordinaria de la parábola, que se conoce así porque me define valores notables de la parábola? Yo, a partir de mirar la ecuación ordinaria, como les decía recién, puedo saber cuánto vale P, puedo saber hacia dónde apuntan las ramas de mi parábola y puedo saber si esa parábola es a eje vertical o horizontal. Pero teníamos una ecuación general de las cónicas que tenía algunas características distintivas según sea qué tipo de cónicas estábamos, a qué tipo de cónicas hacíamos referencia. Para eso, lo que hacíamos para obtener a partir de la ecuación ordinaria la ecuación general, en el caso de estos términos cuadráticos, era resolverlos. Cuando queríamos obtener la ecuación ordinaria a partir de la ecuación general, lo que tendríamos que hacer era completar cuadrados. Eso lo van a ver cuando vean con Gastón los ejercicios del práctico. Pero entonces, cuando tenemos parábolas a eje horizontal, tenemos estas ecuaciones. Cuando tenemos parábolas a eje vertical, tenemos estas ecuaciones. Lo que cambia es la variable que tenemos elevada al cuadrado. Y lo que hacemos es resolver el cuadrado del binomio en cada caso. Y una vez que resolvíamos esto y aplicábamos la propiedad distributiva en estos paréntesis, íbamos agrupando en un solo miembro de la ecuación todos aquellos términos que tenían como factor la misma variable. Entonces, obteníamos, por un lado, en el caso de las parábolas a eje horizontal, el coeficiente de la ecuación general de la x al cuadrado va a ser 0, mientras que el de la y al cuadrado va a ser igual a c. Mientras que en las parábolas a eje vertical, el coeficiente c es igual a 0 y a es el coeficiente del término cuadrático. Los términos lineales d y e y el término independiente de nuestra forma general de la ecuación de la cónica f.
¿Para qué hacemos hincapié en esto? Porque cuando nosotros teníamos los términos, los coeficientes de los términos cuadráticos, es decir, A y C, iguales, sabíamos que estábamos haciendo referencia a una circunferencia. Cuando esos coeficientes eran distintos numéricamente, pero tenían el mismo signo, es decir, A y C eran diferentes, pero de igual signo, teníamos una elipse, y cuando alguno de los dos es cero, no los dos al mismo tiempo, sino alguno de los dos es cero, estoy frente a la ecuación de una parábola. Entonces, a partir de mirar la ecuación de la cónica, puedo saber qué tipo de cónica, a qué tipo de cónica hace referencia. En este caso, el término de las x al cuadrado es igual a cero, el coeficiente de x al cuadrado es igual a cero, mientras que el de la y al cuadrado no. Entonces, sé que tengo una parábola y sé que esa parábola va a ser eje horizontal. En este caso, el término de la x al cuadrado es distinto de cero, por lo tanto, mi parábola será a eje vertical. ¿Y cómo sé que esas parábolas tienen el vértice en un punto distinto al origen del sistema de coordenadas? Porque estos términos lineales están presentes. ¿Sí? El término de y se encuentra presente, por lo tanto mi parábola estará descentrada. Y acá, cuando tengo una parábola a eje vertical, el término lineal de la x también está presente, por lo tanto esta parábola estará no descentrada, sino que su vértice no coincidirá con el origen del sistema de coordenadas. Lo mismo ocurre con la circunferencia, lo mismo ocurre con la elipse. La presencia de los términos lineales indica que yo acá tengo el cuadrado de un binomio, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí con parábola? Sí, profe. Sí. Vamos a ver entonces la última de las cónicas, que es la hipérbola. La hipérbola es, está definida o se generaba, como decíamos, por la interacción entre el plano y nuestra superficie cónica, cuando el plano era perpendicular al eje del cono, y es el lugar geométrico de todos los puntos en un plano cuya distancia o cuya diferencia el valor absoluto de la diferencia de la distancia entre ese punto y dos puntos fijos en el plano llamado foco se mantiene constante. Recuerden que cuando definimos la elipse dijimos que el valor, la distancia, la suma de las distancias entre nuestro punto y los focos era constante. En el caso de la hipérbola no es la suma, sino que es la diferencia, y por eso aparece el valor absoluto, ¿sí? Es decir, la diferencia entre la distancia entre P y B menos P y A es siempre constante. Y es siempre menor a la distancia que existe entre esos dos focos. Fíjense, para cualquiera de los puntos que se encuentra sobre estas dos curvas, esa distancia siempre es constante. Entonces, la expresión que define a nuestra hipérbola será que la distancia o el módulo del vector PF menos el módulo del vector PF' será siempre igual a una constante. Esa constante es 2A. Vamos a ver, de igual manera que vimos para todas las cónicas anteriores,
¿A qué hace referencia esta A y cuáles son los valores notables de nuestra cónica? El primero es el eje focal, que es el eje que contiene los focos. El plano era paralelo al eje, sí. Después pueden chequear. Cuando el plano era inclinado respecto del eje del cono, lo que nosotros obteníamos como resultado era una parábola, y cuando el plano era inclinado y paralelo a la línea directriz, y cuando era paralelo al eje, lo que obteníamos como resultado era una hipérbola. Bien, tenemos entonces nuestros focos, la curva, la hipérbola, está conformada por estas curvas naranjas. Tenemos un punto genérico, los focos que no pertenecen a la curva, y un eje focal o eje transverso. Fíjense que la hipérbola es una curva que es simétrica respecto de ese eje focal. Y la distancia entre el centro de simetría de nuestra curva y esos focos será C, que es la misma distancia que teníamos entre el centro y el foco en la elipse. En la elipse la distancia entre el centro y los focos era C, y entre el centro y los vértices era A. En el caso de la parábola, entre el centro y el foco la distancia sigue siendo C, y la distancia entre el centro y los vértices, que son aquellos puntos en donde nuestra parábola intersecta con el eje focal, sigue siendo A. La diferencia entre la hipérbola y la elipse es que ahora A siempre será menor a C. En el caso de la elipse pasaba al contrario, los focos siempre estaban dentro de nuestra curva. En el caso de la hipérbola, los focos siempre están por fuera, entonces la distancia al foco siempre es mayor que la distancia a los vértices. Las coordenadas entonces de los focos y de los vértices las podremos escribir conociendo qué representa C y qué representa A en nuestra gráfica, y si tenemos una hipérbola a eje focal o a eje transverso paralelo al eje X, tendrá esta forma, y cuando ese eje focal o los focos se encuentran sobre el eje de las Y, la hipérbola tendrá las curvas a eje vertical, ¿sí? Al igual que la parábola. La distancia que existe entre los focos, por lo tanto, será 2C. La distancia que existe entre los vértices, por lo tanto, será 2A. Entonces, esta expresión es igual a 2A, que es la distancia que existe entre los vértices de mi hipérbola. Esa distancia determina la longitud de lo que se conoce como eje transverso. Y también, al igual que en la elipse, aparece esta distancia B, que en la elipse representaba la distancia entre el centro y los vértices del eje menor, y en el caso de la hipérbola, representa la distancia entre el centro y este punto, estos puntos A y A' que vamos a mencionar, que me permiten a mí dibujar este rectángulo que se encuentra en línea punteada rosada. ¿Para qué yo voy a dibujar ese rectángulo cuando estoy queriendo graficar una hipérbola? Porque a partir de las diagonales de ese rectángulo yo podré trazar las asíntotas de mi hipérbola, que son aquellas rectas hacia las cuales mi curva tiende para grandes valores de x o para el valor de absoluto de x muy grande, ¿sí? Para poder graficar, yo trazo las asíntotas y puedo dibujar mis curvas
de manera correcta. Y esa distancia determinada entre el punto A y el punto A' se conoce como longitud del eje conjugado. Entonces tenemos el eje transverso, cuyo nombre deriva de que atraviesa la curva, por eso es transverso, y el eje conjugado es el eje que es perpendicular al eje transverso. Si la distancia entre el vértice y el eje transverso es A, la distancia entre el vértice, entre el centro, perdón, y el vértice del eje conjugado será B. Y la longitud del lado recto, que en este caso tendremos dos lados rectos, al igual que en la elipse, uno para cada foco, estará dada por 2b al cuadrado sobre A. Ya vamos a ver cómo obtenemos esa expresión. Y por último, las ecuaciones de las asíntotas, que son estas rectas hacia las cuales tiende mi curva, que las vamos a obtener también en un ratito, pero que a priori podríamos decir que la pendiente de esta recta que estoy señalando es el delta I sobre el delta X, es decir, B sobre A, y que la pendiente de esta recta es el delta I B sobre el delta X menos A. Por eso las ecuaciones de las dos asíntotas son más menos B sobre A por X. B sobre A serían sus pendientes, una con pendiente positiva y otra con pendiente negativa. En este caso, toda esta expresión está relacionada con una hipérbola cuyo centro coincide con el origen del sistema de coordenadas. Si no, por supuesto que las ecuaciones de nuestras asíntotas tendrán ordenada el origen distinta de cero. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Se acuerdan que para poder determinar la ecuación de la elipse utilizábamos una relación fundamental? Esa relación fundamental en el caso de la elipse era que A al cuadrado era igual a B al cuadrado más C al cuadrado. En este caso, la relación fundamental que usamos en la hipérbola cambia porque cambia nuestras distancias cambian. En este caso, A, C al cuadrado, perdón, que es la distancia o la hipotenusa de nuestro triángulo rectángulo, va a ser igual a B al cuadrado sobre A al cuadrado. Esto nomás para que se vea que C, que es la longitud entre el centro y el foco, es la hipotenusa de nuestro triangulito rectángulo que define la relación fundamental. ¿De qué manera me doy cuenta rápidamente? En el caso de la hipérbola, siempre la distancia al foco es más grande que la distancia al vértice. Por eso tengo que C al cuadrado es igual a A más B al cuadrado. En el caso de la elipse, la distancia al foco era menor. Entonces, en ese caso teníamos A al cuadrado igual a C más B al cuadrado. Entonces, partiendo de esa relación fundamental, voy a escribir la ecuación de mi hipérbola. Nosotros decíamos que la distancia entre nuestro punto genérico P y el foco, menos la distancia entre el mismo punto y el foco F', debía ser igual a 2A. Entonces, esta longitud entre P y F va a ser igual. Fíjense, yo tengo este triangulito rectángulo pequeño que estoy marcando acá. Si ustedes tienen imaginación, se pueden dar cuenta que esto es un triángulo rectángulo.
La hipotenusa de mi triángulo rectángulo es la longitud que quiero representar, la distancia entre P y el foco. PF al cuadrado será igual a C menos X al cuadrado más Y al cuadrado. Lo mismo que hicimos para el caso de la parábola. C, que es la distancia al foco, menos X, que es la coordenada para mi punto P, me determina la distancia de este cateto al cuadrado más Y al cuadrado, que es la coordenada del punto P para Y, me determina la longitud de este cateto y tengo entonces la primera de las longitudes. La distancia entre P y el foco es la raíz cuadrada de C al cuadrado menos X al cuadrado, perdón, la raíz cuadrada de C menos X al cuadrado más Y al cuadrado, menos la distancia entre P y F', que es esta hipotenusa que tenemos aquí. Esa distancia al cuadrado será igual a C, que es la distancia entre F' y el vértice, más X, que es la coordenada del punto P. Eso elevado al cuadrado más Y al cuadrado, que es la misma, en la longitud del mismo cateto que involucrábamos recién. Es decir, que de la definición de la hipérbola, yo obtengo que la raíz cuadrada de C menos X al cuadrado más Y al cuadrado, menos la raíz cuadrada de C más X al cuadrado más Y al cuadrado, es igual a 2A. Operando sobre esa expresión, resolviendo lo que tengo que resolver y empleando mi relación fundamental, obtengo esta ecuación que tenemos aquí. A esta ecuación, que es bastante similar a la que obteníamos para la hipérbola, solo que aquí teníamos un signo más, la voy a dividir por el cuadrado del cuadrado, voy a simplificar lo que pueda simplificar y voy a obtener la primera ecuación ordinaria de la hipérbola, que es aquella ecuación para la cual el centro de mi curva coincide con el origen del sistema de coordenadas, representada en la pantalla. Y acá recuerdo que cuando tenía una elipse, en donde acá en lugar de tener una diferencia tenía una suma, yo decía, ¿cómo sé si se trata de una elipse a eje vertical o a eje horizontal? Pues por aquella que tiene el mayor denominador. En el caso de la hipérbola, lo que me interesa es el signo, ¿sí? Aquel término que tenga, o aquella variable que tenga el signo positivo, es la que se corresponde con el eje transverso de la hipérbola. Es decir, con el eje que corta la curva de mi hipérbola. ¿Está bien? Debajo de esa variable cuyo término es coeficiente es positivo, tengo A al cuadrado. Y debajo de la otra variable, de la negativa, tendré a B. Esto es importante porque no necesariamente me tengo que fijar en cuál es el denominador que tiene mayor valor absoluto, como hacíamos para la elipse. En el caso de la hipérbola, lo que tengo que observar es el signo de las variables. Entonces, vamos a analizar un poco esta ecuación, vamos a despejar de nuestra forma canónica o de nuestra primera ecuación ordinaria la variable y, obtenemos lo siguiente, vemos que esta raíz cuadrada está definida únicamente para aquellos valores en los cuales el término x al cuadrado es mayor al término a al cuadrado, porque si no tengo una raíz negativa, su resultado no es un número real,
Por lo tanto, mi hipérbole estará definida para valores de X que sean mayores que A o menores que menos A. Es decir, para X que se encuentren entre menos A y A, no tengo puntos de la curva, como verán. En este caso, porque es una hipérbole a eje transverso X. Cuando despejo, por otro lado, la X de la misma ecuación ordinaria, lo que tengo como resultado es una raíz cuadrada que siempre tiene un resultado dentro de los números reales, por lo tanto está definida para cualquier valor de Y, tanto positivo como negativo. Esto indica que la hipérbola no es una curva cerrada, como podemos ver, y que además es simétrica respecto de ambos ejes, al eje transverso y al eje conjugado, es decir, que tiene un centro. ¿Cómo determinamos la longitud del lado recto? Pues de la misma manera que lo hicimos en la parábola y en la elipse. Voy a ver cuánto mide esta longitud. Para saber cuánto mide esta longitud, tengo que saber cuál es la coordenada de Y cuando la coordenada de X es la coordenada del foco. Entonces voy a evaluar en mi, voy a despejar ahí y voy a evaluar en esa expresión a X en C. Cuando sustituyo X en C, veo que puedo recurrir a la relación fundamental para la hipérbola y sustituir C cuadrado menos A cuadrado por B al cuadrado, resolver la raíz cuadrada y obtengo entonces que la coordenada de Y cuando X vale C será más B al cuadrado sobre A o menos B al cuadrado sobre A. Es decir, que la longitud de todo este segmento será dos veces B al cuadrado sobre A. Obteníamos la misma expresión para determinar la longitud del lado recto de la elipse. Y por último, ¿cómo determino las ecuaciones de las asíntotas? Despejo Y. Y a esta expresión que obtengo de despejar Y, la voy a reemplazar o la voy a dividir. Fíjense, voy a sacar factor común X al cuadrado y voy a obtener esta expresión. Cuando saco factor común X al cuadrado de esta diferencia de términos, me queda X al cuadrado por, abro paréntesis, 1 menos A al cuadrado sobre X al cuadrado. Esa X al cuadrado que me queda como factor común del paréntesis, la puedo eliminar de la raíz, acá está, y adentro de la raíz, como argumento de mi raíz, me queda 1 menos A al cuadrado sobre X al cuadrado. ¿Para qué hago esto? Para analizar qué pasa con mi curva cuando X toma valores muy elevados. Fíjense, para X al cuadrado, cuando X es positivo, estoy yéndome hacia el lado derecho de mi eje coordenado, o cuando X es negativo y X al cuadrado también sigue tomando valores muy altos, este al cuadrado sobre X al cuadrado tiende a cero. Entonces, cuando estoy hacia valores muy altos de X o hacia valores muy bajos de X, al cuadrado sobre X al cuadrado tiende a cero. Es decir, que Y es igual a más menos B sobre A por X, que es la misma, son las mismas dos ecuaciones de las asíntotas que habíamos obtenido teniendo en cuenta la pendiente de las rectas. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando les piden los valores notables de la hipérbola, también deben determinar las ecuaciones de las asíntotas. Así como en la parábola debían determinar la ecuación de la línea directriz,
en la hipérbola deben determinar la ecuación de las asíntotas y graficarlas. Los segmentos son los mismos de siempre. Una cuerda es la unión entre dos puntos de mi curva. Cuando esa cuerda pasa por el foco se conoce como cuerda focal. En este caso tenemos el diámetro, que es aquella cuerda que pasa por el centro, al igual que en la elipse. Y cuando esa cuerda focal es perpendicular al eje transverso, tenemos el lado recto. Y el radio vector, que era la longitud entre el punto, entre cualquier punto de la curva y el foco. De la misma manera que en la elipse definíamos una excentricidad, en la hipérbola también tenemos una excentricidad, con la diferencia, fíjense, la ecuación es la misma, la relación entre la distancia al foco y la distancia al vértice, solo que en la elipse la distancia al foco siempre era menor a la distancia al vértice, mientras que en la hipérbola ocurre lo contrario, la distancia entre el centro y el foco siempre es mayor a la distancia entre el centro y los vértices. Por lo tanto, la excentricidad siempre será mayor que 1. La excentricidad en la elipse era siempre menor que 1, en la hipérbola siempre es mayor que 1. Cuando ese valor cuando la distancia al foco se acerca al vértice, las ramas de mi hipérbola se cierran. Cuando la distancia al foco se aleja del vértice, las ramas de la hipérbola se abren. Y, como siempre, ¿qué ocurre cuando la hipérbola es a eje transverso y o a eje transverso vertical? Lo único que cambia es la ubicación de los focos y mi gráfica, pero los términos que utilizo para representar la distancia son los mismos. Entonces, C será siempre la distancia entre el centro y el foco, A será siempre la distancia entre el centro y los vértices del eje transverso, y los vértices del eje conjugado estarán dados por B. Entonces, ubicando los puntos en la gráfica, luego puedo fácilmente determinar cuáles son las coordenadas de todos esos puntos. Los elementos son los mismos, cambian las coordenadas. Entonces, en este caso, cuando el eje transverso es vertical, el término positivo es el de la y al cuadrado. Y debajo del término positivo estará ubicado a, que es la distancia entre el centro y el vértice. ¿Está bien? ¿Qué pasaba cuando el centro se trasladaba? Lo mismo de siempre. Trasladaba los ejes coordenados, escribía mi ecuación ordinaria o mi primera ecuación ordinaria y luego reemplazaba el término x' y el término y' por su igual, que siempre son x menos h y menos k. Entonces obtenía la segunda ecuación ordinaria de la hipérbola o aquella ecuación de una hipérbola cuyo centro se encuentra en las coordenadas h para x, k para y. Recuerden que aquí siempre teníamos el signo opuesto a la coordenada real. Cuando la hipérbola es a eje vertical, ocurre lo mismo, siempre a x le resto h, a y le resto k. La única diferencia es que ahora el término positivo es el coeficiente de la y.
Y como siempre, la forma de obtener la ecuación ordinaria es, al igual que en el caso de la elipse, porque fíjense, las ecuaciones son casi iguales, solo cambia que esta tiene un signo negativo. Multiplico por a al cuadrado, b al cuadrado, simplifico y resuelvo lo que puedo resolver y agrupo los coeficientes para cada variable y de esta manera obtengo mi coeficiente A, mi coeficiente C, mi coeficiente D, mi coeficiente E y el coeficiente F o el término independiente. Y para poder diferenciar a partir de la ecuación general de las cónicas a la hipérbola de todas las otras cónicas que estuvimos viendo, lo primero que voy a analizar es que tengo los términos, los coeficientes de los términos cuadráticos para x y para y, entonces no se trata de una parábola, descarto la parábola. Luego veo que a y c son distintos entre sí, entonces no se trata de una circunferencia. Y además tienen signos opuestos, por lo tanto tampoco se trata de una elipse, sino que se trata de una hipérbola. Cuando a y c son distintos de cero, son distintos numéricamente y tienen el signo contrario, la ecuación corresponde a una hipérbola. Si el positivo es el x, el eje transverso de esa hipérbola será el eje de las x o paralelo al eje de las x. Y si el positivo fuera y al cuadrado, el eje transverso sería paralelo al eje de las y, es decir, vertical. Algunas definiciones respecto a hipérbola podemos tener. Y una hipérbola que sea equilátera o conocida también como hipérbola rectangular, que es aquella hipérbola en la cual los ejes transverso y conjugados miden lo mismo. Este rectángulo que dibujábamos, en este caso es un cuadradito, la pendiente de las curvas, la pendiente de las asíntotas serán 1. Y después podemos hablar de hipérbolas conjugadas, cuando la longitud del eje transverso de una es igual a la longitud del eje conjugado de la otra y viceversa, ¿sí? A para esta hipérbola es igual a B para esta hipérbola. Tienen el mismo centro, tienen los focos equidistantes y las mismas asíntotas. Y con eso terminamos los contenidos de cónicas. Nos queda para completar la unidad 7 cuádrica, que eso lo vamos a ver en... Eso sí, les voy a dejar un video para que ustedes lo vean. Es importante que tengan en cuenta que a las cuádricas después las vuelven a utilizar en análisis 2, entonces... es importante que las aprendan. Les voy a dejar un video en el aula virtual esta semana con cuádricas. Y por cualquier consulta, entonces, nos encontramos el miércoles 18 a las 11 horas. Les dejo el link también en el aula virtual. ¿Alguna pregunta? Sí, en el parcial también vamos a tener cuádricas. Sí. Sí, puede haber alguna pregunta de cuádricas. En el parcial entran los contenidos de la unidad 6 y de la unidad 7, completo, recta y plano, y cónicas y cuádricas. ¿Y el parcial va a ser como el primero, profe? Onda, primero cuestionario y después algún ejercicio y eso. Exacto. Va a tener el mismo formato, sí. No, por favor, gracias a ustedes. Adiós. Chao, profe. Chao, profe. Pasa buen día. Chao.